Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva bitácora de Pictopía. Me quedé pensando, no, hace tiempo que no comentaba alguna serie o algo que me haya llamado la atención, como para recomendar. Y veo, sí, veo hartas series, veo hartas películas. Ahora, no mucho como me gustaría, porque el trabajo, el cansancio, la falta de tiempo, el estrés, nos impiden muchas veces tener el tiempo. Incluso he bajado mi cuota de lectura. Pero al margen de esas consideraciones, una de las cosas que me gustaría recomendar es una serie que estoy viendo últimamente. No la he podido ver completa porque la estoy digiriendo, la disfruto de a poco. Esta serie se llama Dexter. Voy a poner ahí todas las cosas, de dónde sale, qué significa, bla, bla, bla. Hay spoilers, así que no lo que yo voy a decir, sino que en los links que ponga. Dexter. Sí, fue una serie del 2000. 5, 6, 2006, 2007, no sé, que fue muy famosa, pero yo no veo las cosas cuando salen, me gusta verlas después. Y ahora, en el 2015, dije, voy a ver Dexter. Me comentaron por ahí, o sea, me comentaron el año pasado, me hablaron de esta serie y me dijeron que era muy interesante de un psicópata. Con el auge de Breaking Bad, yo no quise verla, entonces dije, ya voy a ver Dexter. Y me lanzaron Dexter, pues, ¿qué es Dexter? ¿Qué es? Claro, es un psicópata que trabaja para la policía y utiliza su psicopatía, por decirlo de alguna forma, para matar a gente que él considera que son delincuentes, son asesinos y que no están juzgados. Entonces él los mata. Él fue un sujeto que su padre, al descubrir este tipo de psicopatía, le entrega un código y le enseña a manejar esta psicopatía, a canalizar esta urgencia por matar, para que mate a sujetos que son culpables. Y le da una serie de pautas o de normas para que él pueda darse cuenta y discriminar cuándo un sujeto es culpable, cuándo es un delincuente, cuándo es un sujeto malo y es susceptible de ser asesinado. Y él, como buen psicópata, disfruta haciendo esto creyendo que está haciendo un bien a la sociedad, canalizando su deseo de asesinar. Y esa canalización del deseo de asesinar aparece, contribuye a la sociedad, haciendo desaparecer a las personas malas, a los delincuentes. Me doy vuelta a lo mismo para que quede claro. Pero lo que me gustó de esta serie, a pesar de que tiene algunas fallas técnicas que a mí no, yo soy misógino y me molesta cuando insertan personajes femeninos. Y sobre todo cuando el personaje femenino es un estereotipo. A mí no me gusta. Pasa durante la serie, pero no lo puedo soportar. Porque lo más interesante de esta serie, aparte del argumento, que el argumento sí tiene mucho de suspenso, que no tiene nada que ver con el terror, sino que con situaciones que generan una ansiedad que podéis conectar con el personaje, lo que le pasa a Dexter es un desarrollo brutal de su personaje, donde él aparece como un sujeto psicópata, no tiene empatía, es un asesino que canaliza su patología, a llegar a un momento en que él se cuestiona quién es. Y llega al momento en que el sujeto, que es lo que más me interesó a mí y más me gustó, es cuando él llega a decir, tengo un código que me lo entregó mi padre, pero este código me permite matar, me permite discernir a quién merece o quién no merece morir, arrogándose de él la capacidad de hacerlo. Y cuando empieza a pensar, yo asesino y yo estoy matando porque estoy haciendo el bien por ese código, o estoy matando porque lo disfruto, porque me gusta asesinar y justifico mi psicopatía mediante el código y me autoengaño creyendo que estoy haciendo un bien. Y ahí hay una confusión del personaje, donde él empieza a descubrir quién es él. Él, que fue formado para hacer algo, para ser muy controlado, y claro, muy distante, incapacidad, tiene incapacidad de generar vínculo en un principio, porque por supuesto es un psicópata, tiene un trastorno de personalidad antisocial, por decirlo de alguna forma, a llegar a plantearse a decir quién soy yo. ¿Soy quien me formaron o soy un delincuente igual a los que yo persigo? ¿Qué pasa cuando me persiguen a mí? ¿Qué pasa si me descubren lo que yo hago y me persiguen a mí?
¿Quién soy yo? Y es la pregunta hasta dónde lo yo voy. Es la pregunta del personaje, que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, con la búsqueda de las raíces, con la búsqueda del dónde venimos. Porque todos tenemos una historia personal. Todos somos producto de nuestra familia, de nuestro entorno. Y él empieza a descubrir de dónde viene, quién es su padre, quién es su madre y qué es él. Y después llega a decir que todo lo que él creía que era, ya no sabe si él lo es o no. Pasa con personas que son, por ejemplo, a mí me pasa algo muy parecido, no es que sea psicópata, pero yo soy una persona que no me gusta mucho, tengo problemas para relacionarme con la gente, por eso hago videos. Y no es que tenga problemas para relacionarme, que no me gusta mucho, soy una persona más bien aislada. Y en un momento estuve trabajando en un lugar en el cual tuve que adaptarme. Cuando yo me adapté y empecé a ser simpático, a hablar, a conversar, a almorzar con la gente, porque digamos, soy yo me aíslo. Cuando empecé a ser un poco más normal, aunque soy normal, pero cuando empecé a adecuarme al lugar en donde estaba, me sentía raro. Dije, ese que está ahí no soy yo. Ese que está ahí es un producto de la adaptación. Y no me gustó adaptarme. Dije, eso que se está adaptando, yo me veía bien. Eso que se está adaptando no soy yo. Eso es lo que el entorno quiere que yo sea para que me acepten. Y es bueno adaptarse. Es normal adaptarse. Los procesos de adaptaciones ocurren automáticamente y sin que nos demos cuenta. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que te estás adaptando y eso no es? Y no es que, a ver, no lo entiendan como que alguien que se deje llevar por la masa. Eso no es adaptarse. Eso es dejarse llevar, es ser permeable. Adaptarse es ingresar o encajar en la sociedad, por ejemplo, en el grupo este de personas donde yo estaba inserto. Y eso es más normal, es decir, cumplir con los códigos sociales. A eso me refiero con la adaptación. No al hecho de que, ay, si son to todos hacen eso, yo también. Eso es permeabilidad, es dejarse influir, es dejarse llevar por el resto, por la masa. Adaptarse, repito, me refiero al hecho de cumplir con los códigos sociales, que tiene que ver con sonreír, con saludar, con participar en situaciones sociales, nada más, adaptarse. Y cuando yo me quise adaptar, me di cuenta que eso no era yo. O ustedes pueden pensar, bueno, ¿y cómo te das cuenta que lo que estás haciendo era esto? Es un proceso bien raro. Y es lo mismo que le pasa a este personaje y por eso me gusta de la serie. Porque ese sujeto también se tiene que vivir. Dexter tiene que adaptarse, tiene que tener novia, tiene que tener sexo, tiene que trabajar, tiene que divertirse, tiene que tener momentos de introspección. Dexter tiene que meterse en la sociedad, en el mundo, y tratar de acomodar, adaptarse, de encajar, de incomodar, y que no se le note lo que a él le pasa. Y ocurre que durante la serie él empieza a adaptarse y empieza a encontrarse que él es muy distinto a lo que como fue formado. Un psicópata que hace el bien. ¿Y qué pasa con ese vacío que él siente en el fondo? Porque los psicópatas tienen incapacidad de sentir, tienen incapacidad de conectarse con un otro. Acá, claro, en esos términos la serie tiene fallas técnicas, pero es que tampoco puede ser tan así, porque si fuese muy psicópata, no podría pasar nada de lo que pasa. Pero él tiene ese cuestionamiento, y ese cuestionamiento es bastante interesante. Bueno, el que le guste, yo le recomiendo Dexter. Creo que va más allá de un psicópata que hace el bien asesinando. Ese es el argumento. Y todo lo que ocurre, los personajes que lo rodean, pasan cosas, historias. Ese es el argumento, esa es la historia. Pero el personaje es lo interesante. El personaje, el desarrollo, la evolución, el cómo va cambiando, el cómo se va descubriendo, cómo se tiene que aceptar, que es algo que nos pasa a todos. Desde que somos adolescentes, a cuando nos volvemos adultos, tenemos que tratar de saber quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos. Las clásicas preguntas existenciales, ¿qué pasa con la gente diferente? Hay una canción. ¿Qué pasa con la gente diferente? Se ve obligada a adaptarse, porque si no, tiene repudio social. La gente no es tolerante, no acepta la diferencia. Ahora, claro, Dexter está enfermo, Dexter tiene una patología. Dexter es un psicópata, un sujeto que está enfermo.
Pero tiene que meterse, o porque si él sigue sus impulsos psicópatas, se transforma en un delincuente, en un asesino. Y él, a pesar de que asesina, al asesinar por una causa noble, él justifica el asesinato y le da una connotación positiva. Ya estoy haciendo un bien, es como un superhéroe. Superhéroes toman un rol de el controlador y el vigilante de las normas. Y quien viola esa norma, el superhéroe tiene el derecho de hacerlo mierda. El superhéroe es un buen enfermo. El superhéroe son sujetos que no están bien, porque no respetan a la autoridad y no respetan la norma porque ellos creen que ellos son la norma. El superhéroe va por encima de las leyes de la sociedad. Porque el superhéroe, lo que él considera bueno, lo deja pasar, y lo que él considera malo. Ahora, para poder suavizar esto, esto malo de los... Siempre ponen a un enemigo externo que quiere destruir algo, quiere destruir la tierra, quiere destruir a la sociedad, y el superhéroe la defiende. Y la defiende porque la sociedad no puede defenderse por sí misma. Hay un sujeto que se levanta y va a... Ya. Pero a niveles menores tenemos a superhéroes que no solo van a pelear con cosas muy grandes, sino que son sujetos que son guardianes del orden. Y ese ser un guardián del orden es un superhéroe, un narciso en el fondo, que cree que es mejor al otro y que cree que puede estar por sobre las leyes y hacer la justicia desde su óptica. ¿Y quién dice que la óptica del superhéroe es la correcta? Bueno, no existe lo correcto, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué le da el derecho al superhéroe a pensar que lo que él piensa está bueno? ¿Eso es lo que debe ser? ¿Para qué está la ley? ¿Para qué están las leyes? ¿Para qué está el código penal? ¿Para qué está esta regulación que la propia sociedad genera para poder mantener relaciones sanas y condenar a lo que salga de la norma? Que ese es otro tema. ¿Cómo el superhéroe pasa eso? Se lo pasa por el ano y cree que lo que él piensa es lo correcto. Y Dexter es un superhéroe también, con esa misma dificultad. Se las recomiendo, les va a gustar. Si te gusta este canal, si pasáis por acá, te va a gustar Dexter. Vela, está por Netflix o por tu torrent favorito. Tiene que quedar ahora porque Pirate Bay está muriendo, pero si tenéis tiempo de ocio, si tenéis un rato después de visitar este canal, de ver este video, no sé si se podrá ver online, ve Dexter, la primera temporada, se la recomiendo a ojos cerrados. Que Breaking Bad, House of Cards y todas esas mierdas, Game of Thrones, todas esas mierdas que están dando, una mierda. El psicópata sublimado, el superhéroe que no tiene superpoderes, sino que tiene super ego. Esos son los superhéroes, me gustan, pero son todos sujetos que están cagados a la cabeza, porque en el fondo tienen una idea que quieren hacerla universal. Su mirada del mundo es la correcta. Piénsenlo. Vean Dexter, gran serie. Los datos abajo. Suscríbete, like, comenta. Que esté muy bien.